noches, mi gente, ¿cómo están? Empieza Hace Radio Show, empieza Da Pampara y empieza con unos talentos durísimos que tenemos aquí, que vienen directamente desde los dos bloques, ¿no? Viste, metí una S ahí bien bacana, ¿sabes? Pues si estamos cortos de S, ya empezamos metiendo S de más. ¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hace Radio Show, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y compartir este momento. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, porque ustedes vienen desde muy lejos. Sí. Desde Manlleu. Desde Manlleu. ¿Esas son cuántas horas en coche? Una hora y cuarto. Sí, una hora y cuarto. Sí, sí. Sí, más o menos. Casi nada, ¿no? Sí, sí. A 130. Estamos acostumbrados. A 130. Tenemos amigos aquí también que hemos venido viendo. Sí. Y el Omar también, Bentaleb. Está por aquí, el Omar. Sí. El Omar, tenemos colegas como el Maro, ¿sabes? Y todo bien. Una cosa, allí en Manlleu, ustedes tienen un movimiento muy interesante. Estuve mirando ahí lo que ustedes están haciendo y es bastante interesante. Cuénteme, ¿cómo va eso? Porque ustedes como que se han unido, ¿no? Claro, eso es como el sentimiento de un barrio, ¿sabes? Expresando lo que hemos ido viviendo ahí, cuando hemos ido creciendo entre los chavales. Y nada, una pasión, la música también que nos ha ayudado. La unión hace la fuerza. Sí, y claro, se han unido ustedes, ¿no? Claro, sí. Tenemos el mismo sueño, el mismo objetivo, que es poner en alto los dos bloques y el sitio donde hemos crecido y hemos estado. Entonces, vamos a ello. Y tú, cuéntame, Yasmín, ¿no? Yanis. Sí. ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? Cuéntame cómo está, que te veo calladito a ti, ¿eh? Bueno, yo también soy de los dos bloques, vivo actualmente en Alemania. O sea, tú estás como de gira por aquí hoy, ¿no? He venido ayer, sí, me he pegado 12 horas de camino para venir aquí. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Claro. Coño, un aplauso para ser mi padre. ¡Joder! Que sepa que me sorprende, ¿eh? Pensé que ustedes vinieron todos de allí, de Manlleu, y me agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo. Y, coño, avisen, ¿no? Porque así lo tratamos un poco más especial, ¿no? Aunque esté viviendo ahí, pero seguimos trabajando. ¿Sí? Nos mandamos temas. Claro, claro. Ha venido también para grabar videoclips. Para grabar el clip con nosotros, o sea, que ustedes vinieron, tú viniste también a trabajar. A trabajar un poco, sí, porque yo qué sé, cuando estoy yo en Alemania no tengo mucho tiempo para la música. O sea, trabajas tú allí, ¿no? Sí. Entonces, aquí ¿cómo tuve el movimiento de aquí en comparación allí? ¿En qué? ¿En la música? Sí. La música en Alemania, la verdad es que la cosa está más avanzada ahí que aquí. Alemania, todo lo que Francia, Alemania, trabaja más bien que aquí. Bueno, Francia un poquito, creo. Sí, están ya a otro nivel. Sí. Bueno, sí. No crea. Alemania, por ejemplo, acércate un poquito el micro. Todos los artistas de Francia trabajan con los productores de Alemania. Sí. Por ejemplo, Soul King, Sufjan, que muchos raperos que escucho yo de Francia, los productores. Cuando ve quiénes son los productores, son de Alemania. Alemania actualmente en el rap, trap, está muy potente, es una potencia de Europa. ¿Más avanzado que aquí? Sí, más que aquí. ¿Sí? Pues me sorprende, ¿eh? Sí, sí. O no lo parece. Hay muchos cantantes que son internacionales. Hace dos años el nivel de la música alemana ha superado hasta Estados Unidos y todo. ¿Por encima de...? Sí, sí. O sea, uno de mis barrios. Pues entonces nosotros aquí no creamos la capital de la música urbana aquí en España. No, pero en España. Se escucha mucho. Yo tenía un colega de barrio, de Alemania, su primer marroquí también, su primer tema pegó 150 millones. Su primer tema. ¿Y eso? Y eso por el talento que Miami tiene. Miami Yassin, ¿no? Miami Yassin, sí. Mm. Que ha hecho featuring con el Mora también hace nada. ¿Cómo se llama? Miami Yassin se llama. Es de mi barrio también. O sea, me he criado con sus primos y tal. Un poco mayor que yo, pero... Oye, pero un fenómeno, entonces. Sí, se ha hecho, bueno, ha hecho un featuring de Snipes, de la tienda Snipes. Sí. No sé si lo has escuchado, que sale Miami Yassin, Leto de Francia, Miami Yassin. Voy a tener que prestar un poquito más atención a ese movimiento que hay por ahí, porque Alemania, claro, nos estamos enfocando aquí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. No, pero Alemania en la música está muy avanzada, la verdad. Bien. Todo lo que, sí. Ustedes tienen un tema junto, ¿no? Sí. Sí, hábleme sí, un poquito. El próximo tema que vamos a sacar va a ser el nuestro, que ya hace tiempo que lo tenemos. Y ahora que se ha venido a Alemania, tenemos que aprovechar y grabarlo. Se llama Made in Italy.
Sí. Marca italiana. O sea, marca italiana. ¿Y sí, qué tal? Bueno, va sobre chicas, las típicas que les gusta la marca. Pero también me va a cantar un poquito aquí, sí, ¿no? Sí, sobre sí, el sí, tema, sí. ¿No? Claro que sí. Sí. Sofio, mi rey, ¿tú qué tal? Bien, bien, aquí. Sí, también tiene un tema tú. Sí, tengo ahí un par de temas ya ahí preparados y todo. Sí. Hay que ponerle fecha y sacarlos ya. Con todo y vídeo y todo. Sí, con videoclip y todo, sí. La pregunta que le voy a hacer a ustedes, usted me va a disculpar por lo que le voy a decir. ¿Cuándo usted me va a invitar a grabar para allá un documental? Cuando tú quieras. ¿Sí? Bienvenido, tío. Y Alemania esto... también estás invitado. Sí, ¿para cuándo? Sí, sí. Vamos a coordinar de una vez. Ustedes no se me van de aquí. Mira, sin coordinar. A ti si te ha gustado el té marroquí de antes, ahí hacen buenos tés. Ese cabrón lo tenía callado, ¿eh? Porque coño, avísame. ¿Sabes? Domar me... O sea, para los que no sepan, o sea, me acaban de traer un té aquí que es buenísimo. O sea, pero yo nunca el cabrón me dijo que era bueno. Y siempre venía aquí con el tesazo y yo ahí con un café de mierda y mira... Nosotros casi cada día desayunamos eso, con eso. Eso es lo bueno de los barrios, que hay riqueza de cultura, ¿sabes? Probar cosas así ya de dominicanos, de marroquíes, de colombianos, de... ¿sabes? Sí, pero que el cabrón que... venía solamente con el vaso aquí y yo le pregunté, ¿y qué tal? Y, normal, claro. Y dije, déjame probarlo y mira. Claro. No te apures más, tú y yo tenemos una entrevista pendiente. Está bien. yo quiero música. Pues le vamos a dar música. Yo quiero música. Yo quiero que ustedes me canten un poquito sobre lo que ustedes están promocionando. ¿Te parece bien tú, sí, que sí, te veo más animado? Bueno, sí. ¿Sí? Vamos a darle. ¿Te metemos piña? Claro. Suéltame algo ahí. Tenemos el móvil conectado, ¿no? Suéltame algo ahí. Vale, ahora... Dale, a ver. Señores, que sepan que esto es totalmente en vivo. Vamos a hacer una, como quien dice, una especie de performance aquí en vivo en AC Radio Show. Gracias a estos talentos que están aquí, que van a tirar como la primicia de un nuevo programa que viene por ahí. ¿Sí o no? Así que hay que ir preparando esa vuelta ya. Sofio, mi rey. Dime. Queda pendiente de invitación para ir para allá. ¿Tú crees que allá se puede sacar un buen documental? ¿Tú crees que allí? Sí, sí, nosotros vamos a poner de nuestra parte también lo que te haga falta. ¿Sabes que yo quiero, como quien dice, recogerlo? Está dentro del barrio. Y quiero a los raperos de allí, ¿sabes? Esos raperos que no han venido aquí, pero que están allí y que sí, tú sabes que son duros. Yo quiero entrevistarlos y que me suelten a un freestyle y esa cosa. ¿Tú crees que se puede? Sí, claro que se puede. Ahora nos están como un poco el ayuntamiento, que de aquí le mando un saludo. Alex Garrido, el alcalde de nuestro pueblo. Sí. Nos está dando apoyo, nos está dando, ¿sabes? Nos ha dicho que cualquier cosa nos que necesitemos... Nos ha hecho el papelito para venir aquí. Eso es, el papel para venir aquí, para venir legal. Frío de alcalde de allá, ¿eh? Claro. Frío de alcalde. ¿Cómo se llama, eh? Alex Garrido. Alex Garrido. Mi rey, muchísimas saluda, gracias. Un capo, un capo. A fumar una silla. A fumar silla, ¿no? Un día de estos, sí. La UCA. Hay que traerlo aquí, entonces. A ver por qué se enrolla tanto el pana, ¿sabes? Sofio, mi rey, me sorprendiste, ¿eh? No sé por qué ustedes como que tienen temas muy buenos. Parece que ustedes como que cogieron lo mejor de cada cosa y lo trajeron aquí, sentido, sí, ¿no? Cada uno tiene sentido diferente, sí, sí, sí. Y encima todo bien como, claro, como bien hecho. Este que fue que supuestamente que trajo un tema de que no estaba de que masterizado ni nada y fue como para llamar la atención. No, cabrón. No, no está mezclado, ¿eh? ¿Eh? No. ¿Seguro? No, segurísimo. Cuando viene a ver, ese tiene 1,000 euros en mezcla ahí. Es Alemania lo que te estaba diciendo. Un aplauso, coño. Mi gente, ya ustedes saben, se van a pegar esta casa. Inshallah, esperamos que sí. Sí, inshallah, si Dios quiere. Exacto. Dime, ¿tiene algo que decir tú? ¿Sí? Es el cumpleaños de mi hermano. Sí. Que el tuyo. Sí, coño, que años, lo estaban felicitando a él. Pero un aplauso para Sofio. Un aplauso. Encima te lo queda callado. Claro, que bueno. Que lo celebramos es que ya a estas edades ya no lo celebramos. Ya. Ha cumplido 20 años recién hechos. Okay. 20 añitos. Ah, igual que yo, claro. Igual que yo. Eso, chócala ahí. Chócala. Ahí está. Bueno, pues ya se acabaron los temas. Ahí, bueno, tenemos más, pero... Hay más, pero son los que vienen estos, ¿sabes? ¿Ah? Estos son los más que vienen más recientes ya. Sí, ¿qué quieren? ¿Guardármelo para después? Ya sabes tú. Oye, tengo uno. ¿Sí? Que ese será próximo que grabaré yo, o sea. El otro era un featuring con él y este será el próximo single que voy a sacar yo con el Ghetto Boy. Y eso es un temazo, hermano. Un saludo para Ghetto Boy también. Un saludo aquí para Ghetto Boy y para la gente de San Celoni y Granollers. Un aplauso para los tigres. Tráigame a Ghetto, ¿qué vaina es? Tráigame a Ghetto Boy, claro, por aquí, ¿qué pasa? Ghetto, tiene que venir, coño. Dale, sí, entonces, ¿qué? ¿Me guardan algo para la próxima semana o me van a tirar algo allá en el documental?
Vale, hacemoslo, ¿sí? Así, ya hemos dado bastante contenido. ¿Lo hacemos en el documental? De una. Sí, ¿lo prometen? Sí. Mira, claro, si quieres, en el documental ese, yo pronto voy a grabar videoclip. O sea, grabaremos ahí en mi barrio. ¿Qué día grabarán? Aún no lo sabemos, no está claro, quizá la semana que viene. Si no la semana que viene, la otra. Pero en estas próximas dos semanas grabamos. Pues, ¿qué te parece si tú me dices el día y el día que grabamos, que la liaremos, estará bien, tú te vienes y... Ahí está, ¿qué haces tu documental? Bien. Aquí está. Ahí, míralo ahí. Gueto, que tiene que venir aquí, Tiene que venir a hacer radio, Que tú tigres te tienen aquí como un dios, Ahí. Díselo, Machi, díselo. Díselo, mi brother. Un grande, hermano. Un grande, bro. Mi gente, eso ha sido todo. Esperen. Pronto, incluso un documental con los dos bloques, ¿no? Los dos bloques. Viene también, van ustedes a meter unos cuantos temas ahí también, ¿no? Claro que sí. Grabaremos un videoclip ahí, yo estaré detrás de cámara ahí, ¿no? Eso es. Bien, señores, viene algo interesante, Vamos a hacer ¿no? Sí. Bien, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Tu casa. Es un placer haber estado aquí. Y nos veremos pronto, Inshallah. Hablamos ahorita. Duro.